Adrián. 5. Pues cuando tenía 4 añitos, mi madre era entrenadora de baloncesto y me llevaba siempre al patio de pequeño y de ahí mi afición al baloncesto. Uf, la verdad que no lo sé, pero supongo que algo relacionado al deporte porque me encanta. Llego a casa y veo fútbol, veo tenis, veo Fórmula 1, moto, o sea que supongo que algo relacionado con el deporte. Momento más emocionante, yo creo que el año de Canarias, el ascenso a CB y la Copa Príncipe, yo creo que ese año fue redondo, conseguimos los dos títulos y yo creo que el momento más emocionante y más bonito de mi carrera. Pues más amargo quizás puede ser el día de la lesión de rodilla. Un sabor un poco agridulce porque estaba jugando, debutaba en ACB ese año, llevaba tan solo 7 o 8 partidos, no me acuerdo, y bueno, en un gesto pues se me va la rodilla y me rompo la rodilla y fueron 6 o 7 meses de baja, muy duro y bueno, yo creo que el recuerdo más amargo que tengo. Imposible. Bueno, yo lo que más valoro, ¿no?, del baloncesto ahora mismo es el montón de amigos que he hecho, ¿no? Cada año jugando en un sitio diferente, conocer mucha gente, ya no solo gracias al baloncesto, pues he viajado mucho y he conocido mucha gente de esa ciudad, no solo de que jugadores, ¿no?, ni entrenadores, ni gente ligada al baloncesto, sino gente que conoces en la ciudad y al final te llevas amigos para toda la vida y yo creo que eso es bastante bonito. Un lugar para olvidarme, un lugar Málaga, pero para olvidarme no, porque ahí se ve mucho baloncesto. Sí, siempre soy un friki, me meto a mirar estadísticas, partidos, todos los partidos que televisan, por ejemplo, ACB o Leporo, da igual quien juegue, lo veo. Pues sí, tengo en mi casa una colección bastante chula que empecé el año pasado, son todas mis camisetas con las que he jugado, las tengo en mi casa, hay un pasillo muy largo y las tengo en el pasillo enmarcadas todas las camisetas con las que he jugado. Agresividad, intensidad, Nacho Rodríguez. A mí la experiencia muy corta, fueron un par de pretemporadas. Sergio Scariolo me marcó mucho como, ¿no?, ese de profesionalidad, ¿no?, como gran profesional, pero sobre todo un entrenador, Paco Orioles. Fue yo el que me dio la oportunidad ¿no?, de dar el salto a Alep y quizás si no hubiera apostado ese año por mí, pues no estaría ahora jugando aquí. El equipo, no me acuerdo qué temporada fue, pero la temporada que Unicaja consigue la final contra el Barça, que pierde con el triple de Ansley, ese equipo era increíble. El baloncesto europeo, pero mucho más. Bueno, la final de la selección, ¿no?, del Mundial, yo creo que ese partido, por la importancia que tiene y tal, es bonito, ¿no?, que la selección gane y todo el mundo se siente ese día un poco español, ¿no? Y la verdad que yo creo que ese partido que tengo más en mi recuerdo y el de que te he dicho antes, el triple de Ansley, que lo falla y ese partido también, sobre todo esa jugada marcada en mi cabeza. Más espectacular. Bueno, hay una jugada que me gusta muchísimo de Michael Jordan, que es la mítica que va a hacer el mate con una mano y hace el rectificado, al final la mete con la izquierda. Esa jugada la recuerdo siempre, me encanta. Siempre, siempre. Un equipo, al Melilla. Bueno, intento siempre hacer lo mismo. Por ejemplo, el último partido que ganamos en casa, Sergi y yo fuimos a comer ahí, aquí al lado, un menú. Y al siguiente partido que jugamos en casa, pues lo hicimos. Siempre eso, intento comer lo mismo. Si sale bien la cosa, pues intento repetir las mismas cosas, pero bueno, tampoco maniático de que lo tengo que hacer sí o sí, sino que intento hacerlo. Lo más raro, una anécdota graciosa fue cuando era junior, vino un chico senegalés, venía de Senegal, había jugado muy poquito baloncesto, Gora se llamaba, y me acuerdo que en un tiro libre, primer partido creo que jugó, segundo partido estaba tirando un tiro libre él, y no sé lo que hizo, que echó el balón a tablero y se pegó un mate. Pero la gente no fue ni al rebote ni nada, porque claro, pisó, antes de echarla ya había pisado ya, y los árbitros se quedaron como, ¿qué pito? O sea, no valió la canasta y el tío se quedó ahí colgado del aro, el balón salió para otro lado, un desastre. ¿Un sueño? Pues, bueno, yo creo que seguir jugando,
seguir jugando bastantes años más, por lo menos que tenga, bueno, no me pongo meta, ¿no? Pero todos que puedan ser y hasta que el cuerpo aguante. Pues lo mejor yo creo que no pensar en nada, como piense, te entrarán a lo mejor los nervios o... Yo creo que en mi vida he ganado un partido solo así y no pensé, simplemente tienes que tirar y la tienes que meter y no piensas, tiras y punto.